Hola Laura, ¿Cómo Ay, me, me hiciste acordar de nuestros encuentros. Los viernes bueno. para mí mi día, era mi día ir a tu estudio y aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo con vos. Qué ¿no? bueno, no solo bueno, escribir, es que... sino a leer, a mirar y a saber elegir buena literatura, o sea, buen, buenos libros, ¿no? Escúchame, es cómo nos trató la literatura a las mujeres ¿No? es una no, no. Qué, qué, qué cómo momento. fuimos tratadas las mujeres en la literatura mira aparte qué interesante no cuando vos me, me invitaste a, a hacer este vivo eh... Una de las cosas que pensé es que eh, quizás hace unos años no leíamos como, como leemos ahora, quizás no leíamos con la conciencia de género que tenemos ahora, ¿no? Eh, vos, cuando empezamos a, a hablar, bueno, de hacer el vivo y qué sé yo, nombraste a Carver. Bueno, Carver es. Es, es este, mi 10, es, es este, mi escritor favorito, y sin embargo, bueno, eh, justo eh, me acordé de un cuento de él ¿no? que, que se llama eh, No son tu marido, eh, donde justamente el tratamiento a la mujer es tremendo, ¿viste? es un tipo que, que este, la mujer es, es, es moza, trabaja en un, en un bar, y un día, bueno, él es desocupado, ¿no? Porque la mina es la que labura. Y entonces el tipo va al bar y, se, y ve que hay otros dos que están hablando en la barra y que cuando la mujer de él se agacha para, para buscar no sé qué cosa atrás de, él, de, él, de la barra, los tipos le miran el culo y comentan, del culo y comentan como que tiene el culo gordo. Entonces el tipo después vuelve a la casa. Y le dice a la mujer que por qué no se pone a dieta, o sea, no le dice ¿no? lo que escuchó en el bar y qué sé yo. Pero te digo que es una escena como hasta de viol hasta violenta, ¿no? Esa escena que hay ahí este, en la casa. Entonces yo pensé, me quedé pensando y dije, claro, cuando yo leí este cuento, no, no tenía la conciencia que tengo hoy, ¿no? Este, del trato hacia la mujer. Eso me parece que es. Sumamente interesante. Y bueno, en la vida real, Carver, eh, él no trabajaba, digamos, eh, Marian Carver, que era su mujer, eh, fue la que trabajó. Este, la mina recolectaba frutos, digamos, hizo cualquier tipo de trabajos para eh, solventar la vida de él y que él se dedicara exclusivamente a escribir, este, ¿no? Y, y ahora que decís las tareas de la casa, digo, que es un tema va, no vamos a hablar, ¿no? Que está no. como high high top Obvio. ten en la cuarentena, Obvio. ¿no? Este esto de que tiene que ser repartido y demás. ¿Vos sabés que eh, estuve releyendo este libro eh, que se llama Ay, el, el, Textos Privados de Catherine Mansfield? Sí. Bueno, este recopila sus cartas y sus y sus diarios. Eh, bueno, Catherine Mangiel nació en 1888, para que nos demos una idea, ¿no? Digo, de en, qué, en qué época estamos hablando, pero eh, hay una entrada que ella hace, eh, ¿no? Donde le, le dice al marido, porque ella, eh, bueno, ella es, este, eh, nació en Nueva Zelanda, pero vivió toda su vida en Londres, se peleó con la familia, la desheredaron, porque... Eh, por dos cosas, por bisexual y, por, eh, y porque había abortado. Entonces la madre la desheredó y bueno, este, y ella, eh, bueno, se casa con, con, con el tipo que después eh, eh, también, ¿no? Hay todo un lío con el tema de, de sus derechos de autor y demás, bueno, en fin. Eh, y a este tipo, ella se, se va a vivir con él y después, un tiempo después, le pide vivir en casas separadas. Pero mira lo que, lo que le dice. Dice: Cuando tengo que limpiar dos veces o lavar cosas extras e innecesarias, empiezo a ponerme espantosamente impaciente y querría estar trabajando. Tantas veces esta, esta semana he oído cómo conversabas con Gordon mientras yo lavaba platos. Bien, alguien debe lavar los platos y hacer la comida. De otro modo, en la casa no hay que comer salvo huevos. Lo cita él, ¿no? Diciendo esto. Dice: eh, sí, odio, odio hacer esas cosas que aceptas del mismo modo que las aceptan todos los hombres de sus mujeres. ¿no? Dice: Hoy me aborrezco. Detesto a esta mujer que te cuida y anda corriendo, golpeando puertas y cargando agua, toda desprolija con la blusa afuera y las uñas sucias. ¿no? Esto está escrito en el año 1913. Tremendo. Este, y tiene una frase también en la entrada de su diario. Mirá lo que es esta frase por escuchen todos, dice. Todes, dice. He aquí un pequeño sumario de lo que necesito. Dos puntos. Poder, riqueza y libertad. La desesperante e insípida doctrina de que el amor es lo único que existe en el mundo, enseñada, martillada a la fuerza en la cabeza de las mujeres de generación en generación, es lo que nos obstaculiza tan cruelmente. Debemos liberarnos de ese monstruo y después, después viene la oportunidad de ser felices y libres. Dios mío. No es un Dios mío. Milla. 1913. 1913, querida. Más de un Esto, siglo y todavía siglo no distinto. pudimos, no pudimos liberarnos de eso. O sea, no no pudimos, no pudimos, no pudimos. No pudimos. No, no. es tremendo Yo, bueno te, tengo amigas que le siguen preguntando cuándo se van a casar por qué no están en pareja digo es que son obsoletas, obsoletas. Totalmente. totalmente totalmente ahora qué qué increíble qué increíble eso no qué increíble esa frase y otra cosa ella dice lo único que o sea que nos dejen de vender a las mujeres que el amor es lo único que existe la idea en la literatura sobre todo porque creo que la literatura es la gran culpable del amor romántico, ¿no? Sí. De la idea Totalmente. del amor romántico. Y el amor bueno, romántico es muchas un amor A veces me gastar. dicen, me dicen, eh, ¿me recomendás novelas románticas? No, 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 no. Bueno, la otra eh, increíble que a mí me encanta, me encanta, me encanta, y no puedo dejar de leerla a Natalia Ginsburg, ¿no? Ay, oh, bueno. La 1, como decís, así. Sí, la 1. Mira, acá tengo la el teléfono de la ciudad de la casa. ¿Este lo leíste, la 1? Que es el de las Mira. cartas. Oh. Ah, <laughs> lo tengo. Ahí lo veo. <laughs> sí, porque aparte, Jorge, viste que ahí, eh, bueno, está el ensayo del aborto. Ah, del aborto. El ensayo sobre el aborto, que es impresionante. Pero, Pero aparte bien, ¿no? después hay otro hay otro ensayo Mira, que yo me lo marqué cuando lo leí hay un ensayo que se llama mujeres y hombres Ah no es espectacular mira ese no, ensayo no. te digo ese ese ensayo cuando la entrevisté a inés garland a, a, de algún, a, lo leyó en la leyó partes en el creo que estaría bueno que leamos alguna parte porque es muy interesante lo que dice lo leyó inés. Y yo en mi libro Los zapatos rojos son de puta, lo, lo, lo escribo ese ensayo, o sea, lo muestro porque es, no sé, tiene 40 años ensayo, 50 años, ¿no? Para mí Natalia Ginsburg retrata la realidad de las mujeres de una forma eh, tan real, tan que... Hoy en 2020 nos podemos sentir identificadas con eso, ¿no? Ella, viste que, sí. que en un momento no me acuerdo en qué, pero ella dice: las mujeres habitualmente entran en un pozo, ¿no? Como en un pozo depresivo, como si tuviésemos, ¿no? Y como ese pozo sí. fruto de mandatos o fruto de. Mirá. Es increíble. Yo lo, yo lo tengo. Porque yo me bajo acá. Uy. Yo me bajo acá en, en, mi, en mi iPad. Es no, porque como soy muy ansiosa a propósito de las mujeres, ese espectáculo. Eh, ahí es, ahí no? es donde dice eso que vos decís. Ah, en ese, en ese, en ese, sí, claro, en ese, en ese. Yo te digo... Se dice que las mujeres ansiosa, caemos me... en un pozo profundo. Ese, ese. ¿Querés leer esa parte? Sí, espérate que lo busco. Dice las mujeres tienen la mala costumbre de caer en un pozo de vez en cuando, de dejarse embargar por una terrible melancolía, ahogarse en ella y bracear para mantenerse a flote. Ese es su verdadero problema. Las mujeres se avergüenzan a menudo de ello y fingen que no tienen problemas, que son enérgicas y libres, y caminan con paso firme por las calles con grandes sombreros y bonitos vestidos, y los labios pintados y un aire resuelto y altivo. Pero nunca me he encontrado con una mujer en quien no haya descubierto, al poco rato, algo doloroso y lamentable que no he visto en los hombres, un peligro continuo de caer en un gran pozo oscuro, algo que proviene del temperamento femenino y tal vez de una secular tradición de sometimiento y esclavitud que no será nada fácil vencer. He descubierto precisamente en las mujeres más enérgicas y altivas algo que me inducía a compadecerlas y que entendía muy bien, porque yo comparto ese mismo sufrimiento desde hace muchos años y hasta hace poco no he comprendido que se debe al hecho de ser mujer y que me será difícil librarme de él. Dos mujeres se entienden muy bien cuando se ponen a hablar sobre la absoluta incapacidad que sienten entonces de comunicarse con los demás y de hacer algo serio y sobre los forcejeos para mantenerse a flote. Es tremendo, es tremendo, ah. es tremendo. Es tremendo. Voles tremendo. La... Es eso y decís eh, cómo es que no sobresalieron estas voces. Tendríamos ya el tema, no sé si resuelto, pero al menos sí. bastante cerradito, ¿no? O sea. Absolutamente. Porque es entender lo que nos pasa. Creo que cada una de nosotras salió de la caja sola. Salió de la caja porque vio esto, ni una menos, porque empezó a pensar y porque empezó a escuchar a otras y empezó a decir, claro, si hubiésemos leído a estas mujeres. Si nuestras abuelas hubiesen leído a estas mujeres, si nuestras madres hubiesen leído a estas mujeres, no, estaríamos hablando de otra cosa en este momento, ¿no? ¿Qué opinas? Mira, eh, yo cuando leo a Natalia Ginsburg, vos sabés que recién ahora la leí, también me, este, me, me emociona. Me emociona también. porque eh, yo siento que ella me entiende, siento que habla por mí. Exacto. Eh, y eso es esto que vos decís, ¿no? Eh, Digo, si sí, sí. yo llegué tarde también, ¿no? Este, como vos a estas lecturas, tarde en el sentido de que, bueno, ya era una mujer medianamente formada. Eh, vos sabés que eh, acá en mujeres y hombres, en el ensayo este, ella lo que dice es que está, va a ser muy difícil que nos libremos del patriarcado, porque eh, Todavía nuestra generación, bueno, ella y nosotros también, tenemos idealizada la figura del hombre leyendo el diario en el sillón. Totalmente. ¿Querés leerlo? Acá lo tengo. Es eh, espectacular, ¿no? Cuando ella dice, estamos empapadas de patriarca. Me encanta. Bueno, ella eh, la cita a Adrienne Rich, ¿sí? Sí. Este, que es una feminista, ¿no? Eh, que dice, ella saca como una palabra, como una frase de ella... Eh, que dice que las mujeres piensan de acuerdo con unas líneas que el pensamiento tradicional niega. Entonces ella dice, esa frase a mí me toca en lo más hondo, porque dice, he crecido en el patriarcado, creo que estoy empapada de patriarcado de pies a cabeza, comprendo que hoy es absolutamente necesario pensar de acuerdo con unas líneas que el pensamiento tradicional niega. La vuelve a citar, ¿no? pero lo encuentro muy difíciles las imágenes viriles y femeninas que yo tengo en la cabeza son y lo sé retorcidas antiguas y taradas <laughs> pero no consigo destruirlas dice la imagen viril que yo tengo en la cabeza es la de un hombre leyendo el periódico sentado en un sillón cansado tal vez por haber estado trabajando durante todo el día pero cómodamente sentado mientras las mujeres lavan los platos y se ocupan de los niños. Sé que es una imagen que hay que arrancar de la tierra, un fruto tarado del patriarcado, pero no me siento capaz ni de extirparla, ni de detestarla. Mientras tanto, mi voluntad trata de pintar hombres diferentes que lavan los platos y cuidan a los niños. Todos deben hacer todo y que desaparezca finalmente para siempre la idea de que las tareas de la casa son humillantes.